Bienvenidos y bienvenidas a Juegos al Detalle. Soy Tupac y hoy hablaremos de las 9 acciones de clase universales presentes en todos los personajes de Baldur's Gate 3, desde las más sencillas hasta las que exigen tácticas más avanzadas. Toma nota, porque ya comenzamos. En primer lugar, echemos un vistazo a Lanzar. Cuesta una acción y requiere que estés en rango cuerpo a cuerpo del objeto que deseas arrojar. Podés lanzar casi cualquier cosa, desde pociones y armas hasta elementos del entorno. Eso sí, al lanzar un arma, verifica que tenga la etiqueta arrojadiza para que cause su daño completo, o de lo contrario solo hará un punto de daño. Ten en cuenta que lanzar objetos desde una posición elevada aumenta su daño. No es necesario alcanzar alturas astronómicas, pero es asombroso ver cómo objetos simples pueden convertirse en armas letales mientras mayor sea la diferencia de altura. Además, podés lanzar criaturas vivas, pero considera que pueden resistir el daño si tienen éxito en una tirada de salvación. La distancia de tu lanzamiento depende del peso del objeto, la diferencia de altura entre tu personaje y el objetivo, y la fuerza de tu personaje. Si jugás con una clase que no se especializa en armas a distancia, el lanzamiento de objetos puede ser tu mejor opción en situaciones en las que necesites dañar con rango. No olvides que esta habilidad es útil también para lanzar pociones de curación en área a aliados en problemas. Y si quieres aprovechar todas las ventajas que puedes sacar en el juego, usa a tus criaturas invocadas para que sean quienes lancen estas pociones. Ahora, desmenucemos la habilidad de Esconderse, la cual requiere una acción. Puedes activarla individualmente fuera del combate con la tecla C o con Shift más C para todo el grupo. Asimismo, la tecla Shift te permite ver los campos de visión de los enemigos. Siempre y cuando actives Esconderse fuera de estos campos, serás invisible. Pero si lo activas dentro de un campo o el enemigo mueve su campo hacia tu área, el juego lanzará un dado. Y puede que tengas éxito en permanecer oculto o que te descubran. Mientras estés oculto, podrás robar de los bolsillos de tus objetivos, así como fijonear entre los contenedores sin que te llamen la atención. Sin embargo, recordá que el ocultamiento tiene una alta probabilidad de fallar si estás en una zona muy iluminada. Podés verificar el estado de iluminación manteniendo presionada la tecla Shift en tu teclado y observando el icono en pantalla, que puede ser un solcito, medio solcito o un solcito oscurecido. Este nivel de iluminación es dinámico y podés interferir en él, por ejemplo apagando antorchas o lanzando hechizos de luz. Donde las cosas se ponen interesantes es que estar oculto te otorga ventaja en todos tus ataques y hechizos contra enemigos en el combate. Si inicias el encuentro escondido, es probable que el enemigo esté sorprendido, lo que significa que se saltará su primer turno de combate por completo. Una excelente manera de facilitar el uso de esta habilidad para evitar a un enemigo en constante movimiento es activar el modo por turnos con mayúscula o shift más barra espaciadora. Esto básicamente pausa el tiempo, lo que te permite moverte sin que los enemigos se muevan. Permanecerán de esta manera hasta que pulses el botón de finalizar turno, momento en el que avanzarán 6 segundos. Un último consejo clave sobre la habilidad de esconderse es que, si te encontrás complicado, con poca salud y atrapado en una batalla, podés intentar ocultarte durante el combate para recomponerte o incluso huir. Ya sea para infiltrarte sigilosamente, preparar emboscadas o simplemente robar sin ser detectado, esconderse en Baldur's Gate 3 es una herramienta extremadamente poderosa que puede marcar la diferencia en tus encuentros. Saltemos ahora a una habilidad que seguramente usarás muy frecuentemente, el salto. Requiere una acción adicional y consume 3 metros de tu movimiento total. La distancia que recorrerás depende de tu atributo de fuerza y de la altura inicial del salto. Si saltás desde demasiada altura, podrías recibir daño, caer y perder tu turno, o incluso pasar a mejor vida, así que usalo con criterio. Por lo general podés usarlo para ir más allá de la distancia inicial de 3 metros que cuesta. Si te sobra la acción adicional, a menudo es mejor saltar hacia donde quieras ir en lugar de hacer clic y moverte. Además, saltar te permite escapar de los efectos de superficie en área como escarcha, grasa, llamas, telarañas y veneno, minimizando los riesgos. Ofensivamente, saltar a elevaciones más altas aumenta tu rango, la probabilidad de acertar de tu personaje y te puede otorgar bonificaciones en tus tiradas a partir del terreno elevado. Fuera del combate, esta habilidad te permite encontrar caminos alternativos, secretos ocultos o saltar sigilosamente fuera de la vista de un enemigo. Incluso puedes combinar el salto con hechizos como caída de pluma o pasivas de clase para reducir el daño que recibirías al aterrizar o aumentar la distancia del salto. Sé creativo y salta con cuidado. Ah, y acordate que saltar no sirve para evitar los ataques de oportunidad. Este último punto conecta a la perfección con la siguiente acción, destrabarse, la cual te permite evitar estos ataques de oportunidad que se muestran con flechas rojas cuando estás cerca de un enemigo en rango cuerpo a cuerpo.
Estas representan que si te alejas de ese enemigo, este te va a dar un golpe gratuito usando su reacción. El ataque de oportunidad tendrá en cuenta tu clase de armadura, por lo que hay posibilidades teóricas de que puedas esquivar este efecto incluso sin destrabarte. Ahora, si no querés correr el riesgo o si estás rodeado por muchos enemigos y necesitas sí o sí esquivar esos golpes como medida para escapar al ver que tus demás aliados están por caer, puede ser útil utilizar esta habilidad. Esta información sobre los ataques de oportunidad la puedes usar también a tu favor. Si es un enemigo el que pasa cerca tuyo, también se aplicarán sobre él las mismas reglas. Y antes de seguir, te doy otro consejo que quizás resulte anti-intuitivo. Quizás haya momentos en los que quieras recibir estos ataques. Pensá en una situación en la que un mago enemigo se la pasa contrarrestando tus hechizos o usando escudo con su reacción. Puedes hacer de carnada con uno de tus personajes melee que pase corriendo a su lado para que el mago desperdicie su reacción en un débil ataque de oportunidad que es probable que falle. Ahora bien, hablemos de empujar. Es una habilidad increíblemente útil porque solo cuesta una acción adicional, lo que significa que casi siempre vale la pena utilizarla. Es de las pocas acciones adicionales que te permiten infligir daño y hasta posiblemente eliminar a tus enemigos empujándolos desde las alturas tan temprano como desde nivel 1. Pensemos otro escenario. Si tu personaje especializado en armas a distancia está atrapado en un combate cuerpo a cuerpo, sufrirá el efecto amenazado, lo que significa que tu probabilidad de acertar a distancia se reduce en gran medida. Puedes intentar entonces empujar al enemigo para deshacerte de esa desventaja o para poder moverte evitando un ataque de oportunidad. Sin embargo, a diferencia del efecto automático de destrabarse, el éxito de empujar depende de la fuerza de tu personaje enfrentada a las habilidades de acrobacia o atletismo del enemigo. Si el objetivo es demasiado pesado o hay terreno que lo bloquea, directamente no podrás empujarlo. Por otro lado, no solo se empuja a enemigos, puedes también empujar a un aliado dormido para despertarlo sin dañarlo, para apartarlo de efectos de superficie o de daño al comienzo del turno como una nube de dagas. También puedes empujar objetos tanto de forma ofensiva como defensiva. Por ejemplo, al empujar una poción desde una elevación, al igual que si la lanzáramos, esta se romperá en el suelo y permitirá que un personaje camine sobre ella y obtenga sus beneficios. A continuación veamos para qué sirve la simple pero útil habilidad de introducir. Por el módico costo de una acción adicional, te permite sumergir tus armas en diversas superficies como veneno o fuego y agregar un D4 de daño de ese tipo a tus ataques con esa arma durante 3 turnos. Presta atención a tu entorno y notarás que hay muchísimas fuentes posibles para introducir tus armas. Y cuando no dispongas de ninguna a simple vista, siempre podrás dejar caer gratuitamente desde el inventario una vela en el suelo, encenderla con un clic y luego utilizar la acción de introducir en ella para conseguir un delivery instantáneo de daño extra de fuego. En este mismo orden, si vas a tu inventario y haces clic derecho en un veneno, puedes aplicárselo directamente a tu arma o puedes romper la botella en el suelo e introducir tu arma en ese montón de veneno que has creado en el piso. Ahora te voy a decir un secreto que posiblemente sea un bug, que espero que sea corregido, así que queda a criterio tuyo aprovecharte de esto o no. Yo personalmente no lo usaré porque siento que le estaría haciendo trampa al juego, pero ahí va. Si lanzas un veneno en tu campamento, la superficie de veneno quedará allí incluso luego de descansar. Y no solo eso, sino que al introducir tu arma en este charco, recibirás el daño extra, pero no se extinguirá tras 3 turnos, sino que durará hasta tu próximo descanso largo. Efectivamente, con un único veneno puedes obtener daño permanente gratuito para todos tus personajes. Bueno, ya que estamos hablando de formas creativas de emplear las habilidades, continuemos con arma cuerpo a cuerpo improvisada, la cual te permite usar cualquier objeto cercano o en tu inventario como un arma. Esto significa que podés tomar prácticamente cualquier cosa a tu alcance y golpear a tus enemigos con ella. También es útil para mover objetos pesados a largas distancias con menores restricciones de peso, lo que puede ser beneficioso en ciertas situaciones como al mover cuerpos. Otra cuestión interesante es que te permite infligir fácilmente daño de tipo contundente, lo que es especialmente efectivo contra enemigos vulnerables a este tipo de daño. Si te estás enfrentando a esqueletos y no tenés un arma contundente a mano, improvisala, ya que les causarás el doble de daño en comparación con otros tipos de ataque. Con esta habilidad puedes sorprender a tus enemigos y a vos mismo, pegándoles con objetos inusuales o incluso, al igual que con lanzar, y si sos un verdadero maniático, podés intentar usar pequeñas criaturas vivas como armas improvisadas. La habilidad de ayuda adquiere un rol central en situaciones críticas. Cuando un aliado llega a 0 puntos de salud, pasa a estar completamente incapacitado. Hará tiradas de salvación de forma sucesiva en cada turno y si falla 3 veces, bueno,
digamos que puedes ir despidiéndote de tu querido amigo. Si tiene éxito 3 veces, se estabilizará, aunque queda inconsciente hasta que recupere puntos de golpe. Ayuda te permite levantar a uno de estos aliados caídos usando una acción, ya sea en combate o fuera de él, evitando así gastar los costosos pergaminos de resurrección. Si llegas a tiempo, podrás evitar lo peor y ponerlos de pie. De hecho, si estás fuera de combate, en estas situaciones es conveniente pasar al modo por turnos, Shift y barra espaciadora, para poder planear mejor cómo alcanzar a tu aliado antes de que falle todas sus tiradas, en lugar de contar con solo unos 6 a 18 segundos. Ayuda también te permite eliminar algunos efectos negativos de aliados cercanos en combate, como quemaduras, aturdimientos o inmovilizaciones, aunque no siempre es la opción más eficiente en cuanto a la economía de acciones que disponemos en cada turno. Por ejemplo, y como mencionamos antes, si uno de tus aliados está dormido, empújalo y solo consumirás una acción adicional. En esa misma línea, la verdad es que esta habilidad deja bastante que desear. En muchas ocasiones es preferible usar otras acciones en lugar de ayuda, como lanzar una poción, o soltar una poción en el suelo y empujarla, o utilizar el hechizo de acción adicional, palabra de curación, o incluso incapacitar o atacar al enemigo en lugar de gastar todo un turno en levantar a un aliado con tan solo un punto de vida, que seguramente volverá a caer en el turno de los oponentes. En combate, casi siempre hay opciones más eficaces que usar ayuda. En último lugar, hablemos de la habilidad de correr. Consume un punto de acción y duplica tu movimiento. Es realmente útil para escapar de peleas que no puedes ganar o bien para mantener distancia con tus oponentes. También puedes usarla de la manera opuesta para acercarte rápidamente a un enemigo y estar en rango para realizar otras acciones como empujar. Además, si necesitas saltar y por error ya usaste parte de tu movimiento, puedes usar correr para ganar la velocidad necesaria para efectuar el salto. Esta es una de las pocas habilidades que se pueden usar mientras estás oculto, lo que significa que puedes aumentar tu velocidad de movimiento sin revelarte. Y los personajes predilectos para ocultarse, los pícaros, se benefician particularmente de correr, ya que la obtienen como una acción adicional a partir del nivel 2, lo que les brinda una gran movilidad en el campo de batalla. Eso sí, ahora que ya vimos las 9 acciones de clase universales, no te vayas vos corriendo sin antes darle me gusta al video y suscribirte. Deja tu comentario contando qué te pareció el video, qué aprendiste, tus propios tips que te gustaría aportar o videos que quisieras que prepare a continuación. Este es tu pack de juegos al detalle, despidiéndose hasta la próxima vez. Que tus tiradas sean altas y tus enemigos vencidos.